Y me ha gustado tanto que me he dejado un poquito, me he dejado como tres deditos para hacerme un gazpacho, que lo voy a meter en la nevera. Y nada, luego le he echado un vino, que este vino es de aquí de mi tierra. Esta vez se la regalaron a mi hijo, un amigo que no se casó. Venía esto así, un chulo, con el tapón. No, esta venía así. Era como si fuera un mes. Y es de aquí de mi tierra. Es de Manilla, de un pueblo de aquí cerquita, que hace un vino riquísimo. Aquí en mi tierra hay unos vinos muy buenos. Y este es tinto. Y la verdad que está bueno. Lo que pasa es que yo soy más. A mí me gusta más el vino blanco. Y si es un semidulce, pues mejor. Este no está bueno, está muy bueno, está muy rico. Pero bueno, yo no soy bebedora de vino, no, nada más que cuando me salgo por ahí me bebo no menos una copita, pero aquí en casa pues no. Pero vamos, que si para hacer, por ejemplo, un vino con casera, un vino de verano, está riquísimo, de luego. Pero bueno, yo no me lo. Que no lo hago. Entonces lo voy a utilizar pues para comer. Tengo ahí vinos muy buenos que me han regalado. Y uno es hecho de un amigo mío que está riquísimo. Y no sé qué hacer con el vino. Pero bueno, a lo mejor algún día de esto me decido a tomarme un vino de verano. Así que nada, voy a ir recogiendo cosas. Aquí me voy a hacer un zumo. Un zumo de fruta y verdura. Quizá me lo vaya haciendo ya. Y así ya no tengo que recoger dos veces. Tengo aquí una manzanita. A ver. Que se me está quedando un poquillo pocha porque se le está yendo la. Voy a lavar un poquito. Se le está yendo el agua. Entonces se queda como seca. Y yo le voy a quitar la piel. Vamos a cortarle. Le voy a echar también limón. Ay, me voy echando lo que tengo por ahí, ¿eh? Que se me vaya quedando más o menos pocho. Ahí. Manzanita. Bueno, pues acabo de terminar la receta de cocina porque se me había acabado la batería. Y nada, pues estaba diciendo, no sé si se habrá salido o no, que me he hecho un zumo de manzana y de zanahoria. Y un limón, buenísimo, ¿eh? He ido a tirar la basura, he terminado de hacer la receta, he puesto a cargar un poco, cuando se ha cargado un poco la batería, pues he ido haciendo la receta, porque no se ha cargado entera, y esto aquí corre que te corre, porque se me va a acabar. Y nada, estoy recogiendo esto un poco, pero ahora de momento vamos a ir a si no he fregado, luego fregaré, tengo esto para fregar, así que nada. No sé si voy a. Luego a la tarde iré a reformar un sombrero que me han traído. Y luego, claro, haré la receta de cómo lo reparo. Pero luego enseñaré el sombrero. Venga, venga, vamos a comer y luego seguimos. Hasta dentro de un rato. Bueno, pues son las 7 menos 10 de la tarde y nos vamos a subir arriba. Porque tengo que hacer una manualidad. Es una reparación de un sombrero. Me voy a llevar los móviles, el inalámbrico y el móvil, por si me llaman. Pues lo tenéis que saber que va corriendo para abajo. Así que nos vamos ahí. Vamos a subir para arriba. Voy a coger el sombrero, que lo tengo aquí. Y vamos ahí a buscar, ¿eh? Este es el sombrero, está roto. Lo veis por ahí. Pues venga, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Aquí tiene que hacer una calor. Pero ya se me ha olvidado de bajar de coger una cosa. Aquí esto está muy oscuro. Tengo que preparar esto, porque esto lo tengo yo. Bueno, vamos a quitar. Bueno, pues ya le he dado aquí con cola.
Ya le he puesto eso aquí para reforzarlo. Así. Voy a dejar que se seque. Es más difícil esto de poner ahí. Ahí. Lo que quiero es ponerlo ahí. Ahí entre el medio. Así. Y eso ahí. Vale. Y esto aquí, pues ya está reforzado. Le he reforzado todo esto con cola, que una vez que se seque esto no se va a notar. Y esto ahí ya. Voy a cortar ese poquito que hay ahí. Ese cachito. Y ya. Lo vamos a dejar que se seque. ¿Vale? Bueno, pues ahora que estoy aquí ya con esto. Ahí. Que con el aire hay que hacer esto. Bueno, esto lo voy a quitar. En un principio. Ya. Porque voy a ver si soy capaz de colocar el abanico. Acordar el abanico, ¿no? Pues bueno, pues he traído esto porque lo voy a necesitar para colocar el abanico. Y el abanico lo voy a poner aquí. Yo lo voy a abrir porque hay que abrirlo. Esto va a ser un poquito complicadillo. Esto es así, me parece. Esto es así. Pues no sé. Vale. Así, esto es así. Vamos a ver. Yo tengo que colocarlo de una manera que tiene que ir así, tal que así. Ah, vale. Le vamos a poner unos alfileres aquí. Ahí. Porque vamos a ir colocando. Aquí puesto, ahora lo que tengo que ponerle es esto, y esto no le he quitado lo... voy a apagar esto un poco porque si no no me va a dejar. Vamos a ver, lo vamos a cortar, vamos a darle la vuelta. A seguir, no se lo había pasado a la cámara que ha dejado de grabar. Bueno, ya lo vamos a poner bien porque esto está un poquito así. Esto así. Bueno, pues ahora lo que le voy a poner va a ser
la tela esta, vamos, el encaje, se la vamos a poner por aquí. Vamos a ver, ahí, que este está ahí, vamos a acabar. Vamos a ir pegando. Vamos a ver. Tenemos que venir para acá. Vamos a dar la vuelta. Voy a meter todo aquí. Y vamos a levantar medio abanico. Desde aquí. Y vamos a ir dándole con cola. Thank you.
esto lo vamos a dejar secar y mañana os enseño cómo ha quedado el abanico, ¿vale? Pues ven, ahí tenéis el abanico, y a mañana os lo enseño cómo ha quedado. Oh, estoy súper contenta. Bueno, pues mañana ya os enseño cómo ya el abanico terminado, ¿vale? Pues ven, hasta mañana, adiós. Hola a todos. Pues hoy es miércoles y son las 8 de la tarde. No, esta mañana no he hecho nada, no me he movido de mi casa. He estado, arreglé un poquito la casa y luego he estado haciendo la comida, como que un día normal y corriente, que no ha pasado nada. Pero esta tarde quería enseñaros el abanico, que aquí está el abanico. Mirad mi abanico, hecho a bolillo. Pues aquí está, y es bueno, hecho airecito, o sea que me lo puedo perfectamente utilizar para echarme de aire estupendamente. Echa bastante aire, está muy bien, pasa que claro, todavía tengo que cogerle la formita. Solo tengo yo que ahora que poner aquí, apretarlo así y para que coja la forma del abanico, vamos, de los pliegues, para que se hagan los pliegues, ¿vale? Que le pongo aquí una gomita, aquí fuerte, y ya él solo se va haciendo los pliegues, pero vamos, no me digáis, estupendo, estoy muy contenta con mi abanico. Aquí está. Pues nada, espero que le haya gustado mi abanico. ¿Y qué más decir? A ver, pues no sé, no tengo nada más que contar, simplemente eso, que hoy no hay nada en particular. Pues qué deciros, pues que el otro día, os lo tengo que contar. El otro día el camión de la basura, con mi calle más bien estrecha, han arreglado el acerado y le han puesto unos baldosines bastante afilados. Y entonces el camión, pues no, antes se subía por acera, ahora no se sube. Y le rozó al coche de mi hijo. Y esta mañana pues ha presentado el encargado del camión, como de la empresa que lleva esto de la basura, y me ha dado el parte para que, pues nada, pues para que le arreglen el coche a mí. No, hombre, no le han hecho mucho, pero algo le han hecho. Y nada, lo que me ha dicho es muy amable, era un muchacho joven, y nada, diciendo eso, que había pedido al ayuntamiento 2 o 3 veces cambiar los contenedores de sitio, porque esta calle es muy estrecha, el camión no puede pasar, porque claro, es que, a ver, dice que le va a dar una solución. Pero si hace 3 años le están diciendo al ayuntamiento que cambien los contenedores y no lo cambia, pues la solución va a ser quitarnos los aparcamientos. Entonces sí que nos vamos a cabrear. Porque yo pago bastante para poder conducir, para tener coche en la puerta. Así que ya veremos cómo sale esto. Así que nada, eso es lo que hay. No sé cómo se solucionará el problema de los aparcamientos, pero eso es lo que hay. Bueno, pues nada, yo me voy a despedir aquí y ya mañana pues seguimos con el vídeo, ¿vale? Pues venga, hasta mañana. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy es jueves. Acabo de llegar ahora mismo de trabajar y me he pasado por el día. Voy a meterlo rápidamente, voy a empezar primero porque tengo aquí cosas que he congelado. Voy a poner... He comprado esto que estaba a mitad... Estaba a 3, no me acuerdo ahora, 45 céntimos la esta. He comprado hielo, no estaba. Voy a meterlo aquí, la neverita esta, porque el otro ya me queda chica. He enchufado la neverita, el congelador que tengo aquí chico, porque el otro día lo fregué, que estaba de hielo, que no veas. Eso es lo malo que tiene los congeladores estos, que se llena mucho de hielo.
Y como no te, y lo tenía casi vacío, tiré lo que estaba ya hace mucho tiempo que no lo tenía, que no me lo hago mail, lo tiré. Que no me gusta tirar nada, pero es que, no, es que hay de otra. Y ahora lo voy a poner. Y he comprado estos helados que me acercaban a 45 centímetros. No. Están dando oferta. He comprado también mis corbitas, mis churros, que no me falten porque están súper buenos. Siempre lo digo, ¿eh? Súper buenos. También la voy a meter en la nevera, en el congelador. Lo voy a meter aquí. Sí, así puede ser que no acumule muchas, así puede ser que no acumule muchas cosas, porque acumulo muchas cosas. Bueno, yo he comprado yogur de esto que estaba al 50%. Este de sabor coco, esto cumple el día 24, o sea que estamos a 20, ¿no? Dentro de 4 días, bueno, no pasa nada, porque esto me lo como yo. Me lo como dos diarios, pues fíjate, esto de sabor coco al 50%. Luego también he cogido estos dos del día, de yogur griego, estilo griego con estracia estela, no sé qué será, chocolate, claro, para hacer chocolate. También al 50% estaba, este cumple el día 22, pues esto también. Entonces he comprado este rulito de queso de cabra, que me ha costado 1,69. No sé, no lo he probado el otro, del Camembert, a ver, no sé este del día cómo está. Voy a quitar este sartén de aquí. Bueno, ya está. Voy a comprar esto para mi gato. Aquí en la bolsa. El pan, a 39 céntimos. He comprado... Esto gané, este es de chocolate blanco, que lo voy a tener en una nevera, y este es uno nuevo que ha salido. Estos dos estaban siguiendo oferta, estaban 1,65 y la segunda unidad a 50%, y este estaba 1,65, este no estaba de oferta. Y este lo voy a tener en la nevera mismo. Y luego, a ver. He comprado dos clases de cuñitas. Este es queso viejo y este queso, no, el queso viejo. Estará en el otro sitio. Bueno, he comprado este que es de la cecería a 2 euros. Y el otro estaba a segunda unidad a 50%, creo, ¿eh? No sé si al 50 o al 40, pero estaba a 2 euros. Y este es el queso viejo. Este es mezcla. Vamos, yo también mezcla. Pero es queso viejo. Esta da también a la segunda unidad a la mitad del precio. Creo que valía 3 euros y pico la unidad. Luego le he comprado a mi perro, o mi Cookie, estos que son para perritos así ya mayores. Se lo he probado a ver qué tal está. Yo tengo que dar aparte porque si no se lo come el otro. Y el otro es un dragón. A ver si se lo como mejor, que aunque ahora está a la hora de mucha ganas de comer. Y estaban a 49 céntimos cada uno. Y he comprado un melón de estos. Huele muy bien. Y lo he comprado chiquitito, porque es que los grandes, como son tan grandes, para mí sola, porque a mi hijo no le gusta el melón, pues para mí sola este me viene bien. Lo voy a probar luego. Finalmente me das cuenta de que tiene aquí un mal asunto. Que tía tonta, no me da cuenta que estaba eso ahí. Bueno, habrá que probarlo. Bueno, este otro. Luego, he comprado esta berenjena que estaba al 20% de descuento. He comprado el Densia, están más caros que en el mercado. En el mercado están más baratos, ¿eh? Pero han bajado de precio. Estaba a 1,80 y ahora está a 1,79. Y en el mercado no está a 1,52. Bastante, ¿eh? Pero bueno, es que me ha tocado, yo lo veía esta mañana. He comprado esta que es el de nata y chocolate para mi niño. Este cumple el día 21, o sea mañana, pero bueno, eso lo comí el 50%. He comprado esta pizza
Esta también es 50% de la casa Taradella de pollo. Y este cumple el día 24, o sea que este fin de semana yo no sé si le gustará a mí, ¿no? Porque es la primera vez que lo he comprado, no lo he comprado, pero como estaba al 50%, lo he comprado. Aquí está la otra, el otro queso, el de cebería y el de queso viejo. Ya tengo queso con un poquito. Y he comprado esta Coca-Cola de 1 euro cada uno, porque esta es la otra grande, como nosotros somos dos, pues seguía siendo el señor de Sipa, porque no bebemos tanta Coca-Cola. Entonces la he comprado esta golpe, la he comprado chica. Y mañana cuando vaya al Mercadona la compraré de la otra más grande. Está a 1 euro. Vamos a ver. ¿Qué más? La lata para el perro. El perro. Y ochar. Ochar, he comprado otras. Bueno, puesto. Esto ha sido todo por hoy. No he comprado la gran cosa. Aquí lo que compré fue esta cereza aquí en la tienda que tengo aquí en mi calle. Y está muy bueno. Bueno, esto es todo. Aquí lo voy a despedir. Que muchos saludos a todos mis suscriptores, a los de antes, a los seguidores y a los de siempre. Y a los que están por venir y a los metepatas también. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós.